¿Qué tal? Bueno, pues hoy vamos a poner a prueba de verdad el mini motocultor, que bueno, es de la marca Puber, concretamente el modelo Roto 400. Y como veis, pues es súper pequeñito. La gran ventaja es que tiene directamente un eje rígido, que muchas veces en los motocultores grandes necesita diferencial para poder dar las curvas. Y luego a la hora de traccionar también necesita autoblocante. Y son como un montón de cosas que hacen la máquina más compleja y sobre todo más pesada. Y para personas que no tengan mucha fuerza o terrenos inclinados, como es el caso, pues me parece una máquina ideal, de hecho, bueno, pues fijaros dónde la vamos a probar, es uno de los sitios más inclinados que conozco para hacer un huerto y además esto anteriormente era un monte. Mi amigo ha ido apartando toda la materia vegetal y también ha hecho alguna hoguera que ha enriquecido el suelo, pero aún así todavía le quedan un montón de raíces, de tocones, de ramas y va a ser un trabajo realmente exigente para él, pero gracias a él también vamos a conseguir cultivar en una zona que ya prácticamente iba a ser un monte. Y es que es verdad que hace unas décadas aquí hubo huerta, pero desde entonces ha habido todo tipo de árboles, incluso eucaliptos, que ya sabéis que deshidratan mucho el suelo, absorben todos los nutrientes, incluso dicen que lo vuelven un poco ácido, pero es verdad que había mucha turba, de haber un montón de desperdicios de madera que no se sacaron, de ramas, y al final eso también se fue descomponiendo y como veis, pues al final la tierra no estaba tan mal. Con respecto al motocultor ya tenéis un vídeo que subí el año pasado enseñando todas las características y la única desventaja que le veo es que es un poco lento en la velocidad solo tiene una y es de como un kilómetro por hora y para trabajar, sobre todo si son sitios así inclinados o bancales, la verdad es que no lo notas, que vas despacio, pero es verdad que en los desplazamientos sí que se te hace un poco eterno. Pero bueno, también al final la grandísima ventaja que tiene es que es muy sencillo, solo tiene una velocidad para adelante con las fresas y marcha atrás, y al final es un pequeño motorcito de gasolina que se revoluciona muchísimo y ya veis un chasis de hierro tubular que al final no sé hace como que que se maneje súper fácil y lo que decía al principio tiene un eje rígido directamente giran las dos ruedas a la vez y al final claro es como que tracciona muchísimo muchísimo y encima como al ser tan ligero y tener el centro de gravedad tan bajo lo manejas es que es como que lo mueves como si fuera un carricoche de un bebé es una maravilla llevan contrapeso en la parte delantera además que hace que bueno pues el peso vaya como súper equilibrado y al final si tienes que levantar un poco las fresas en algún momento porque si pilla pues alguna raíz o alguna zona que es muy dura incluso la hierba cuando hay así hierba como veis ahora en pantalla es cuando más tiro le da porque realmente esa hierba tiene unas raíces súper fuertes y eso le cuesta más romperlo que al final el monte con toda esta materia vegetal ya medio descompuesta es como súper blando y solo tiene que ir rompiendo un poco lo que son las raíces y todas estas zarzas. Es interesante cada poco ir limpiándole las fresas y todas estas cosas que se enredan en las ruedas porque si no, como sabéis, eso pues al final es muchísima fricción la que genera y aparte de que le quita rendimiento y el consumo de gasolina al final va a ser mayor, también genera muchísimo calor y ese calor puede incluso llegar a, a derretir los retenes y pues al final te acaba tirando el aceite y te genera una avería bastante considerable. De hecho, si tenéis máquinas que no son de muy buena calidad, así de tipo supermercado, a nosotros nos llegan muchas de esas motoazadas de ese tipo a reparar en Motomar. Con esa avería de haber quedado ahí alambres, cuerdas, trabajando varias veces y al final empieza a tirar el aceite por ahí y literalmente hay que cambiar el grupo entero porque hay marcas que no tienen recambios. Como sabéis en Motomar solo trabajamos con máquinas que tengan recambios porque nos parece pues una absoluta locura que realmente te gastes cien o miles de euros en un aparato que luego tengas prácticamente que tirar o, o que gastar pues más de la mitad en hacer cualquier reparación sencilla. El proceso de transformación de un monte en huerto pues básicamente es talar los árboles eh, los tocones si son muchos claro tendrías que quitarlos con una excavadora o haciendo hogueras que también dejé un vídeo en la descripción de haciendo este proceso que la verdad es que con hogueras se hace bastante bien al fin y al cabo solo tienes que quemar madera ahí pero bueno lo mejor sería esquivarlos y e ir quitándole los brotes para que se vayan muriendo y al final a través de los años ya se van a ir secando y van a ser mucho más fáciles de secar claro. a continuación retirar pues toda la madera y todas las ramas o cosas que no vayamos a poder triturar lo que son hojas y ramitas pequeñas que ya están descompuestas es conveniente dejarlas porque al fin y al cabo pues eso va a pudrirse va a aportar sobre todo nitrógeno además de lenta liberación ya que eso se va pudriendo poco a poco también retiene muy bien la humedad y sobre todo pues, genera microorganismos al final toda esa descomposición la hacen pues digamos algunos tipos de bacterias algunos gusanos insectos que van a estar ahí en el suelo y van a aportar muchísimos beneficios de hecho hay un método que aumenta el rendimiento de los cultivos muchísimo y consiste directamente en capturar los microorganismos que están en el bosque directamente pues lo puedes hacer muy fácil simplemente cueces arroz así de sin que esté del todo del todo cocido y lo echas en el monte, así directamente en el suelo, y eso en unos días ya ves que se cubre como de una capa de mo. Y eso lo capturas, y luego, bueno, tiene un proceso un poco más complejo, pero básicamente haces un líquido lleno de microorganismos que lo que hacen a las plantas es, pues, favorecer todo el desarrollo de las raíces, el intercambio de nutrientes. Ya que, como sabéis, al final, cuando el terreno es natural, cuando es algo que es totalmente saludable, el suelo, cuando está en sus mejores condiciones, tiene una cantidad de de filamentos, de hongos y de, de al final es como si fueran las propias raíces de los hongos y las raíces de las plantas que se unen y de alguna forma se transmiten los nutrientes, incluso son capaces. Hay un libro muy guay que se llama La vida secreta de los árboles, que os lo recomiendo 100%, que dice que incluso pueden ser capaces de alimentar a un árbol que se le ha quitado la corteza para secarlo y, y pueden llegar a los árboles que están alrededor, pueden ayudar a, a que se recupere aunque no le suba la savia. Es una cosa totalmente impresionante. Y bueno, pues por aquí continuábamos pasando el minicultor <laughs> y la verdad es que una maravilla. El cansancio es prácticamente cero, o sea, si hace calor, bueno, pues sudas, al fin y al cabo estás manejando una máquina, pero no es como la motoazada que cada vez que pilla algo duro echa a andar. Aquí las ruedas como van tan lentas y van poco a poco, pues claro, cuando la fresa coge raíces o un tapín o algo, pues es lógico que quiere como andar, ya que las fresas giran muy rápido. Pero las ruedas al final retienen ese esfuerzo, entonces lo que os decía antes, con la presión que vamos a realizar en el manillar, pues vamos a ir controlando que las fresas vayan profundizando lo justo para triturar. Al fin y al cabo, tampoco hace falta bajar mucho. Y también ese hierro que veis ahí en la parte de atrás con una mariposa, pues es un selector de profundidad y es como una especie de tope que podemos regular también si queremos que haga algo superficial, por ejemplo, para quitar solo las raíces de la hierba o que profundice lo máximos y vamos a hacer un huerto luego también vamos a realizar unos movimientos así como oscilantes laterales serpenteando para que vaya cogiendo tracción y también le vaya dando tiempo a las fresas a hacer su trabajo y por último para tenerlo ya listo para poner tus plantas favoritas lo ideal sería echar estiércol o como decimos aquí en asturias cucho que bueno pues va a aportar muchísimo nitrógeno y sobre todo gusanos un montón de lombrices y un montón de materia vegetal en descomposición que va a aportar calor va a aportar pues que retiene la humedad, y al final, pues fijaros, esta parte es la que hicimos este año, y esta parte de arriba es la que hicimos el año pasado, que ya abonamos, y fijaros cómo mejoró la tierra. O sea, es que prácticamente en dos años puedes ser capaz de regenerar un suelo deforestado a huerto. Muchísimas gracias por ver y compartir con algún amigo que le pueda interesar. Sobre todo suscribiros para apoyarme y que siga haciendo contenido como este. Muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en los próximos. ¡Chao!